Estos 100 días de gobierno han sido un momento para consolidar una visión, entender plenamente los problemas y desafíos del sector de educación y elaborar un plan de gobierno y al mismo tiempo comenzar a ejecutarlo. Nuestra visión de la educación parte de la educación como derecho, como un instrumento de paz y reconciliación, como factor de desarrollo regional y como democratizador de la cultura. Usando palabras prestadas, creemos que la educación y la paz son un solo proyecto. Encontramos la educación en crisis, con grandes pérdidas de aprendizaje después de la pandemia. La mayoría de los niños y niñas en zonas rurales en tercer o cuarto grado no saben leer. El déficit de la Bolsa Total de Educación, lo que conocemos como el SQP, está cercano a los 2 billones de pesos anuales, un problema que se ha venido acumulando desde hace al menos 5 años. La educación superior también acumula un desfinanciamiento estructural. Por otro lado, el sistema de aseguramiento de la calidad era un sistema, si lo encontramos, disfuncional. La alimentación escolar, más allá de los problemas administrativos, necesitaba una redefinición, necesitaba convertirse en un programa de seguridad alimentaria, no solamente en un programa de permanencia. Lo anterior, sumado a los problemas acumulados de la educación por muchos años, baja cobertura de la educación preescolar, la falta de pertinencia de la media y la muy baja cobertura de la educación superior. En muchas regiones, este es un problema muy grave. Muchos jóvenes parecen desterrados de cualquier forma de esperanza. Para remediar esta situación se necesita voluntad y método, repito, voluntad y método, trabajo aplicado, discreto, más allá del espectáculo, los debates diarios, esos debates diarios que parecen definir muchas veces nuestras democracias mediatizadas. La voluntad existe, el presidente ha dicho una y otra vez que la educación es prioritaria, que por lo que se haga en este sector nos van a recordar. El método, las políticas públicas, la ingeniería del cambio, lo hemos venido definiendo en estas semanas. El cambio necesita la búsqueda obsesiva de espacios de posibilismo, áreas en las que podamos avanzar rápidamente para ir mostrando un camino, sumando voluntades, cohesionando los distintos agentes del sector. Voy a hacer, de manera telegráfica, un resumen de los 10 avances que hemos tenido en estos 100 días. No es exhaustivo, pero creo yo da una idea de que el cambio es verdad, de que el cambio continúa. Primero, la reforma tributaria incluyó un artículo que garantiza tasas de interés real de cero, esto es solo IPC, para los créditos educativos del ICETEX de todos los jóvenes mientras estén estudiando. Este artículo, cabe decirlo, rompe con la lógica bancaria del ICETEX. Segundo, el presupuesto general de la Nación aprobó un aumento del IPC más 5 puntos porcentuales de los recursos que se giran a las universidades públicas, el aumento más alto de la historia, e incluyó además el presupuesto 300 mil millones para fomento. Tercero, el mismo presupuesto incluyó recursos adicionales por 400 mil millones para infraestructura educativa, con los cuales iniciaremos un ambicioso plan con énfasis en mejoramientos rurales y algunos campus universitarios en regiones como La Mojana y El Catatumbo. Cuarto, vamos a condonar los créditos educativos a más de 3.000 jóvenes de los programas Serpilo Pague y Generación E, que no habían terminado, habían cambiado de programas, quedando estos jóvenes con deudas injustas e impagables. El riesgo de deserción, cabe también enfatizarlo, nunca debió haber estado en cabeza de los jóvenes. Quinto, avanzamos más en 100 días que en 10 años para garantizar que los etnoeducadores tengan condiciones laborales dignas y un escalafón docente. Acordamos un decreto al respecto con las comunidades indígenas. Sexto, estamos lanzando hoy una convocatoria para más de 400 becas para jóvenes, sobre todo mujeres, residentes en zonas de conflicto con énfasis en programas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, a lo cual se suma 2.000 jóvenes víctimas del conflicto no sirvenizados que entrarán en el programa de gratuidad. Inexplicablemente, estos jóvenes habían sido dejados atrás por el gobierno anterior. Fortalecimos el PA, este es el punto número 7, para garantizar cobertura universal, un cierre adecuado en todo el país y donde sea necesario la extensión por fuera del periodo escolar. Número 8, estamos rediseñando el modelo de aseguramiento de la calidad, hoy burocratizado en exceso, vulnerable a la corrupción y disfuncional. Estamos extendiendo los registros calificados hasta julio del 2025, derogando las resoluciones 15.224 y 21.795, ambos ejemplos de sobreregulación, y reformaremos puntualmente el decreto 1330. Número 9, pusimos en marcha una comisión participativa para la reforma de la ley 30 del 92, con los movimientos estudiantiles, y estamos haciendo lo mismo con el sistema general de participaciones con el fin de corregir el déficit estructural del sector. Número 10, estamos trabajando en el diseño de dos programas estratégicos, el de la ampliación de la jornada con cultura, que comienza con un piloto de más de 100 sedes, y el de voluntariado, que incorporará decenas de miles de jóvenes para contrarrestar las brechas de aprendizaje. Repito, con voluntad y método seguiremos avanzando decididamente en la transformación de Colombia.